estaba Sanatán rezando su rosario junto al Ganges. Om Namah Shivaya. Cuando llegó a él un brahmín harapiento y le dijo: una limosna para este pobrecito. He dado todo lo que tenía, le respondió Sanatán. Lo único que me queda es mi platillo. Pues Shiva, nuestro señor, me ha visitado en sueños y me ha dicho que viniera, dijo el brahmín. Sanatán recordó de pronto que había encontrado una piedra preciosa entre los guijarros de la ribera y que la había escondido en la arena por si alguien la necesitaba. Le dijo al brahmín dónde estaba la piedra y el brahmín la desenterró pensativo. Y se sentó en el suelo y estuvo meditando en soledad hasta que el sol se puso tras los árboles y los pastores volvieron con los ganados a sus hogares. Entonces se levantó, se fue despacio hasta Sanatán y le dijo: maestro, lo que quiero es un pedacito de esa riqueza que desprecia todas las riquezas del mundo. Y lanzó la piedra preciosa al Ganges. La India es el país de las mil y una noches. 5000 años de civilización, un mosaico de razas, lenguas y religiones. La India significa muchas cosas para los occidentales: mitos, creencias, todo un universo de misterios y bellezas que incitan a descubrirla. La India es el país de los contrastes, ciudades populosas y humildes, quizás las más pobres del mundo, ciudades progresistas y desarrolladas, quizás entre las más ricas del planeta. Contrastes insólitos, pero con algo en común. La vida diaria está íntimamente ligada a la espiritualidad. Y hasta en los rincones alejados del amontonamiento y marcados por la tranquilidad y la paz, subsisten inspirados por la cercanía a sitios divinos. Se cree que bañarse en las aguas del Ganges purifica el alma. El río Ganges es la diosa Ganga, que habita en lo alto del Himalaya, palacio de nubes y nieve, paraíso de cielo y viento. La divinidad viaja a través de sus aguas, dando la vida a ciudades y regando bosques de mango. El alma se regocija al ver cómo la religión más antigua del planeta aún se practica de forma tan viva y apasionada en cada ciudad que sus aguas visitan. Por eso el Ganges es un río sagrado.
El Ganges mide 2.700 kilómetros. Inicia su recorrido en lo profundo del Himalaya, al norte de la India, y aprovechando su pendiente riega ciudades como Benares y Pana, condicionando la existencia espiritual y económica de todos los que habitan a sus márgenes, para desembocar en un gran delta en el Golfo de Bengala. Madre Ganga, como lo llaman los hinduistas, geográficamente nace en Gangatri, de aguas de deshielo, y su verdadera surgente es Galmud, la caverna de la vaca. La diosa Ganga nace de la unión de Himayat y Mena, y según los shivaístas desciende hecha agua, fluyendo desde el cielo a la tierra, a través de los cabellos enmarañados del dios Shiva. La danza de Shiva es la danza de la energía cósmica. Es la danza del nacimiento, la muerte y la armonía divina. Es la danza de la luz y la oscuridad, y del día y la noche. En cada átomo está la danza del regocijo eterno. En cada ser está la danza de la existencia. En los ambiciosos está la danza de la persistencia. En cada cara está la danza de una sonrisa. La danza de la inocencia está en un niño. Es la danza de la forma, el tamaño y el color. Ganga es mujer. Así como para la mayoría de las culturas, el agua es una divina manifestación femenina, igual que la tierra y la naturaleza misma, que conforman una armoniosa familia junto al sol y el cielo, elementos masculinos del cosmos. Un mantra dice que Ganges es uno de los 108 nombres de Dios. En las márgenes de este río adorado por los hinduistas se encuentran ciudades sagradas como Varanasi, Allahabad, Rishikesh y Hardwar. Ciudades eternas, llenas de vivencias, templos y lugares de veneración. Sinuosas y estrechas avenidas, callejones y mercados pintorescos. Ciudades en donde la multitud de peregrinos se apiña para rendir culto a sus dioses. Habrá en esta ciudad una casa cuyo portal se haya abierto esta mañana para siempre al sol de la aurora, donde se haya cumplido el mensaje de la luz. Flores abiertas de los vallados y los jardines. ¿Sabrá algún corazón que haya encontrado esta mañana en vosotras el don que estaba en camino desde la eternidad? En la multitud de peregrinos hay sadhus, hombres santos y brahmins, sacerdotes hinduistas, todos ofrendando a los dioses sus himnos Vedas. A la mágica luz del alba, cuando el mundo nace nuevamente, los peregrinos hacen sus devociones en las gradas que bajan hasta el río. Vine a tu tierra el otro día, Señor, desnudo y sin nombre, bajeando, y hoy ya es alegría mi voz. Y tú te echas a un lado y me haces sitio para que yo pueda colmar mi vida. Hasta cuando te ofrezco mis canciones, tengo la secreta esperanza de que los hombres vengan a mí y me adoren por ellas. Señor,
¿Cómo te gusta saber que yo amo este mundo a donde me has traído? La vida es el Ganges, y tan particular como la espiritualidad es la cotidianeidad del Ganges. Los hombres extraen de sus aguas lo que necesitan para subsistir junto a sus esposas e hijos. Las mujeres, en sus coloridos saris, lavan las ropas o se bañan en un rincón aparte de la playa. Sonrientes y alegres, de blancos dientes que contrastan con sus grandes ojos oscuros, juegan alrededor. ¿Cuál es el hombre feliz? El que ve su casa convertida en hogar, colmada de niños que corren, saltan, gritan, se caen y se ensucian la cara. El Ganges también está presente a la hora de la muerte. Baña en ciertos lugares no vuelve a reencarnar, pues ha purificado su espíritu. Hacia el frío y el aire limpio de las montañas, las grandezas de las cumbres del Himalaya sirven de base para ciudades sagradas como Rishikesh y Hardwar, ciudades de mil templos. Es curioso, aquí las aguas del Ganges son azules y cristalinas, pero de pronto se vuelven verdes, como si en el fondo hubiese un lecho de esmeraldas. Los bosques de mangos de las orillas producen esta ilusión.
También hay cuevas donde hombres santos dedican su existencia a la meditación. Es tal su estado de pureza y tranquilidad que llegan a pasar los 100 años. El tiempo y el espacio no son condicionamientos para su existencia. Su búsqueda está dirigida a la armonía con uno mismo y con el cosmos. Estos ascetas meditan para unir su alma individual a la conciencia cósmica. Ganges. Todo su recorrido es la escenografía ideal para el desarrollo de religiones milenarias. Es un nexo entre el cielo y la tierra, el sitio donde los humanos tratan de entablar contacto con lo divino. Sus aguas son el canal que los acerca a sus creencias. Es la vida misma, así como el lugar de reposo, es la conciencia de una superioridad que gobierna el universo y por ende cada una de las existencias de la creación. Y largo del Ganges, uno se encuentra a uno mismo y con aquel, cualquiera sea su nombre, que el Creador y Todopoderoso rige nuestros pasos.